Muy bien, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar el día de hoy con un programa diferente. Vamos a hacer una serie sobre Sonora Innovadora, la innovación en Sonora. Es un tema muy relevante que no solamente puede impactar el presente, sino puede reconfigurar el futuro del estado y de nuestras ciudades. Vamos a hacer una serie de 5 programas. Este es el primero, donde vamos a hablar del valor de innovación. Lo estamos haciendo en alianza con 4 grandes jugadores de la innovación en Sonora, como es Sonora Lab, como es el Tecnológico de Monterrey, como es Parque La Ruina y también Hacker and Founders. La idea es que podamos hablar de lo que es la innovación, después podamos en un siguiente programa platicar qué tenemos en Sonora, cuáles son los jugadores que tenemos ya maduros para jugar, después platiquemos qué se puede hacer y después hagamos un ejercicio donde invitemos a los innovadores y a los emprendedores a crear una solución a alguna de las problemáticas que tiene Sonora y veamos qué puede salir para demostrar, más allá de un programa, que hay capacidades ya maduras para empezar a cambiar el perfil, digamos, competitivo de nuestro estado. El día de hoy hemos invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a contestar la primera pregunta. ¿Por qué la innovación es la nueva ventaja competitiva en este nueva economía? Quiero agradecer la presencia de Manuel Molina, que es fundador de Ciudades Unidas y cofundador de Sonora Lab. Manuel, bienvenido. Buenos días, Marco. Bueno, gracias. También doy la bienvenida a Rafael Cota, experto y consultor en temas de innovación y gobierno digital. Gracias, Marco. Buenos días. Encantado. Y Gustavo Muñoz, que es emprendedor y desarrollador de software. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Yo empezaría contigo, Manuel. ¿Por qué la innovación juega un papel tan importante en esta nueva economía que se plantea basada en la información y el conocimiento? Bueno, antes yo creo que es bien importante dejar claro que la base del crecimiento económico es una combinación de 2 cosas: una oportunidad tecnológica y de mercado y una organización o una empresa o un país adecuado para aprovecharlo. Pero como las oportunidades son targets movibles, también es importante el dónde, o sea, que existe una estrategia adecuada en ese país o en ese estado, y el cuándo, en el momento. Entonces, en resumidas cuentas, el crecimiento sostenido exige estrategias dinámicas anticipando el futuro. He ahí la importancia de la innovación. Si queremos continuar creciendo la región o como empresa, necesitamos innovar. Digamos, el futuro está claro que se va a seguir dando cambios muy dramáticos, principalmente motivados por la tecnología que está modificando absolutamente todo. Entonces, lo que tienes que hacer es tener capacidades para que esa adaptación no solamente dure poco tiempo, sino que se genere valor que pueda hacer que tus organizaciones se enriquezcan y puedan tener éxito en esta competencia internacional. Es correcto. Es decir, los cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos cada vez son más rápidos. Exacto. Y son imparables, ¿no? O sea, eso ya no está en discusión. Y, exacto. Y es esencial para una empresa o para una organización o para una comunidad innovar. Así es. Rafael, ahora, este tema de innovación se está volviendo en la nueva medida. Muchos de los inversionistas ahora escudriñan cómo está en innovación las diferentes regiones para saber si vale la pena ahí poner sus recursos, claro, a producir, ¿no? Por supuesto, y fíjate que el inversionista sea quizás el mejor parámetro para medir, uh-huh, si las capacidades en tu región o en tu empresa son las adecuadas, porque no hay absolutamente ningún inversionista que invierta ni para el presente ni para el pasado. Uh-huh. Todos están invirtiendo, obviamente, para asegurar un futuro. Y la innovación, precisamente, eso se trata, de crear las oportunidades hoy para poder sacar provecho en el futuro de ellas. Y por eso, en ocasiones, las personas que son ajenas, digamos, al movimiento de la innovación, les cuesta entenderlo porque muchas de ellas viven en el presente. Sin embargo, pues no hay persona, incluidos los inversionistas, que no quiera vivir en el futuro, claro, en un futuro en donde le vaya bien. Ahora, ¿no?, en un presente con una vida muy próxima a desaparecer, ¿no? O sea, muchas empresas, claro, actualmente están sentadas en un, digamos, barril de pólvora porque está a punto de
de ser mira, obsoleto su negocio, ¿no? Todavía peor, Marco. No nomás las empresas, sino también las personas, las profesiones. ¿Cierto? Hay muchas que ya se murieron y todavía no se han dado cuenta. O sea, están como cuando andamos con el tanque de gasolina vacío, nomás con el favor de Dios o con el puro olor están subsistiendo. Y lo triste es que no se han dado cuenta que ya murió su negocio, que ya murió su profesión y no hacen absolutamente nada para poder llegarlo. En el caso de la... Y eso de puede las, pasarle también a una región, por claro, supuesto. Claro, a una puede región. Puede morir, ¿no? Y muere precisamente porque el conocimiento, la nueva economía está basada en el conocimiento y en la innovación. Y el conocimiento y la innovación no residen en las empresas, Marco, ni tampoco residen en los gobiernos, residen en las personas. Claro. Y las personas son las que deben de poseer esa característica innovadora, esa hambre, ese deseo de poder encontrar y generar mejores posibilidades para ahora, su futuro. Ahora, estas personas, ¿no?, son muy peleadas, ¿no? O sea, reciben ofertas en todas partes del mundo porque la claro. gente que puede aportar en materia de innovación es un recurso estratégico, ¿no? Y esa es otra de las características que tenemos que luchar en un estado como Sonora, en donde tenemos, creo yo, muchas ventajas para poder retener el talento, pero también para atraer el talento. Hay un dicho, un refrán muy conocido que dice: Dios los hace y ellos se juntan. Yo creo que no hay nada más cierto que los innovadores, porque cualquier persona que desea establecer y emprender una empresa nueva, hacer una innovación, va a buscar una región en donde también hay emprendedores y también hay innovadores, uh-huh. porque en donde no se los hay, él no iguales. Tiene absolutamente nada que bueno. hacer. Gustavo, ahora, ¿cómo esto se aterriza a las organizaciones? Porque a veces las organizaciones, las empresas, el gobierno dicen, la innovación pues está padre, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se cambia una organización con el elemento innovación? Yo creo que el tema de innovación, yo tengo un enfoque un poco distinto, dada la experiencia que he tenido en los proyectos en donde he desarrollado proyectos con base en conocimiento en común con la comunidad. Uh-huh. Yo creo que creemos a nivel cultural que la innovación viene de los corporativos y de las empresas que son las que están produciendo. Que invierten grandes que invierten cantidades. Grandes cantidades en producir exacto. algo nuevo, innovador, uh-huh. tecnológico, ¿no? Pero yo creo que en realidad la innovación viene del consumidor. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, tenemos un problema, ahí mismo lo resolvemos. Y esos problemas, como los vamos resolviendo, los vamos comunicando con nuestras amistades, con nuestros familiares, etcétera, ¿no? Pero si estamos en un ecosistema donde no hay un nivel de comunicación, donde no hay una comunidad, creo que esa información no se disemina rápidamente de la manera correcta. Entonces, no hay innovación. Entonces, para mí, como el punto para que pueda existir innovación, tiene que haber una comunidad de gente intercambiando ideas y que las ideas estén fluyendo, ¿no? Las ideas nuevas o las ideas, la solución de problemas que estén fluyendo, ¿no? Eso, entonces, eso es para ¿es mí la semilla. ¿Es un tema de cultura, podríamos decir, que se va expandiendo? Definitivamente, para mí es un tema de cultura, es un tema de poder tener como fomentar la comunicación y la interacción entre la gente de una comunidad. Inquietarnos, ver claro. problemas y abrirnos a otras posibilidades, ¿no? Si vivimos en la misma ciudad, todos experimentamos los mismos problemas, las mismas como oportunidades también, pero si no estamos comunicándonos, pues no vamos a nunca poder como llegar a algún acuerdo o a lo mejor alguna oportunidad de colaboración o lo que sea, ¿no? Que después de que sucede eso, es cuando llegan los corporativos, cuando llegan los inversionistas a decir, oye, ahí hay oportunidades, ahí hay gente haciendo algo, y empieza a haber inversión. Digamos, y empieza a desarrollar. La innovación se da a todos los niveles, pues desde sí. los grandes corporativos hasta en casa, con así los es. Problemas cotidianos, ¿no? Así es. Es preguntarse este problema, ¿cómo lo puedo resolver de una forma más eficiente, más barata, más rápida, ¿no? Así es. Y tratar de diseminar esas ideas, ¿no? Experimentar y probar y después compartir, ¿no? Así es. Y probablemente cuando lo compartas puedas tener como retroalimentación para mejorar y hacer otra solución adicional, ¿no? Definitivamente. Entonces se vuelve una especie de contagio, digamos, en una región, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Muy bien. Estamos hablando sobre innovación, sobre Sonora Innovadora. Regresamos en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre innovación en Sonora o Sonora Innovadora. ¿Qué potencial tiene? ¿Por qué nosotros podemos distinguirnos y competir de cara al futuro con mayor éxito si tomamos como identidad competitiva la innovación? Rafael, ¿qué condiciones? Tú decías ahorita, la innovación se da entre iguales. Es un recurso que tiene mucha demanda en el mundo porque además genera grandes cantidades de ganancias, entonces los inversores se los pelean.
Claro. ¿Será entre iguales, no? Porque se comparte, decía Gustavo, además es un tema cultural que se va expandiendo, sí. Decía Manuel, pero además ya es una realidad que se va a exponenciar con cambios en los próximos, no digamos años, meses, ¿no? Porque estos ciclos se van cerrando. ¿Qué condiciones se requieren para que una región sea innovadora? Mira, yo creo que hay muchos elementos que tienen que ser no sumados, sino combinados y combinados de diferentes maneras. Por supuesto, uno de ellos, lo hemos platicado ya los tres, tiene que ver con las personas, tiene que ver con ese deseo, con esa aspiración de resolver problemas y de ejecutar las ideas que vamos teniendo conforme vamos avanzando en nuestros días o nos vamos enfrentando a los problemas, y eso es muy, muy importante. Lo segundo es que necesitamos tener una infraestructura educativa que nos permita cimentar ese conocimiento de una forma más profesional, que no sea tan empírico, no porque lo empírico sea malo, sino porque en muchas ocasiones necesitamos pues saber que 2 + 2 = 4 para poder hacer alguna cuestión un poco más compleja, más difícil. Y creo que Sonora tiene una infraestructura educativa pues muy, muy impresionante, sobre todo comparada a nivel nacional. En nivel nacional creo que andan alrededor del 16% de las personas que tienen licenciatura, mientras que en Sonora andamos sobre el 22-23%. Entonces tenemos una capacidad y una infraestructura educativa importante. Luego tenemos que tener una cultura de inversión de riesgo, porque la innovación, al tratarse de cuestiones del futuro, no es algo que sea seguro. Uh-huh. Existe una intuición, existe cierta ciencia y ciertos parámetros que te permiten decir, pues por aquí puede que funcione, pero el inversionista debe de tener también un nervio diferente al que normalmente tienen los inversionistas de invertir a lo seguro, sino que aquí ya tienen que invertirle al riesgo, y esa cultura está naciente en el estado de Sonora, se está empujando mayormente por inversionistas millennials, de los primeros millennials, digamos los millennials más grandes, más adultos, que están haciendo cosas muy interesantes en eso y se permiten el invertir en eso. Y luego, por otro lado, tenemos, Marco, el papel del gobierno. Y yo creo que el papel del gobierno tiene que ser exactamente como está haciendo en este momento el gobierno, y es nada más metiéndose en lo que le compete. Es decir, apoyos gubernamentales, apoyar a la ciencia y a la tecnología en las universidades, la parte pública, y ayudar a que los emprendedores, Hackers and Founders, Sonora Lab, Parque La Ruina, etcétera, empiecen a hacer sus propias conexiones, porque el gobierno en materia de innovación, entre menos estorba, más ayuda. Y yo creo que en el caso del estado de Sonora tenemos esos cuatro elementos de una forma bastante coordinada. No sé si lo estamos haciendo adrede o si así se han ido dando las cosas, pero creo que sí tenemos unas capacidades que tienen un enorme potencial de ser combinadas de una mejor manera. Manuel, tú has tenido una vasta experiencia en estos temas y inclusive le estás apostando a que Sonora y Hermosillo se convierta en un ecosistema de innovación. ¿Qué condiciones tú ves que tengamos para ser exitosos en esta apuesta? Bueno, aquí hay que preguntarnos, hacernos preguntas muy básicas, ¿no? ¿Qué sucede cuando a un emprendedor se le acaban los apoyos iniciales del gobierno? ¿Qué sucede cuando un emprendedor con un negocio no convencional, los bancos no le prestan porque no es convencional? ¿Qué sucede cuando toda esa investigación en la academia no se vincula apropiadamente con la sociedad? Es decir, en México la mayoría mueren, ¿no? Se requiere del involucramiento de todos los miembros de una comunidad. Okay. Por eso es el ecosistema, haciendo referencia al ecosistema natural, ¿no? De la vida. Pero en pocas palabras, se necesita que una persona con una idea, sin historial de, con una muy buena idea, sin historial de crédito ni riqueza propia, pueda acceder a los fondos necesarios para emprender e innovar. Ahora, ahí no nomás es fondos, es también la parte de la idea. ¿Cómo le hacemos para, un poquito lo que estaban mencionando hace un momento, cómo le hacemos para que existan buenas ideas? Porque vas a decir, aquí hay un fondo de inversión, el problema de los fondos dicen es que no hay ideas. Exacto.
Y cuando vas a las universidades, el 70%, porque lo he hecho una encuesta en la mayor parte de las universidades, cada vez que doy una plática, levante la mano el que quiere trabajar y el que quiere emprender e innovar. El 70% dice quiero trabajar, quiero. Entonces las universidades están preparando para el mercado laboral. Y los que levantan la mano y dicen quiero emprender, quiero innovar, mi siguiente pregunta es ¿qué problema quieres resolver? Y entonces no tienen claro, no, uh-huh. Nadie sabe. Y entonces mi siguiente pregunta es ¿qué estás leyendo? Que no sea un libro de la escuela. Uh-huh. Y nadie, o sea, el 1 de 100 o 2 de 100 están leyendo un libro y es una novela. Uh-huh. Que no hay problema con la novela, el tema es de que no están entendiendo lo que sucede en el mundo. No puedes arreglar problemas si no entiendes los problemas. Entonces, el sistema educativo debe estar alineado a ayudar a los jóvenes a entender cómo resolver problemas interesantes. Y eso es más fácil resolverlo a nivel local que a nivel nacional. También es la escala podría ser una ventaja a menor escala para modificar esos elementos. Sería más favorable, ¿no? Sí. Porque si haces un replanteamiento de la política educativa nacional, pues ahí te van a encontrar, ¿no? Es como todo, ¿no? La forma más rápida de empujar el cambio es empezando con la gente que ya quiere lo mismo que tú quieres. Entonces, identificas quiénes son los jóvenes dentro de la escuela que están queriendo empujar. Entonces, creas toda una infraestructura de soporte uh-huh. a esa innovación y a ese emprendimiento. Y con el paso del tiempo, las historias y el conocimiento y el dinero que generen ellos va a incentivar a que el resto empiece a ir en esa dirección. Empezar. Es imposible cambiar todo de claro. jalón. ¿No? Pero hay que empezar. Claro, la pregunta que necesitamos hacer es, todo mundo habla de innovación, las empresas, los gobiernos. La pregunta es, ¿dónde están esas estrategias dinámicas que anticipan el futuro dentro de la ciudad, dentro del estado, dentro de la empresa? ¿Dónde están? Porque lo único que se está haciendo es más o menos tratar de cubrir las necesidades actuales, generar los técnicos que las empresas necesitan actualmente, no generar a los ingenieros que pueden reinventar la forma de transformar la forma de hacer las preguntas cosas. Y esas respuestas son para todos, ¿no? Ese no es solamente encargado el gobierno, no es solamente encargado la empresa, es para como todos. Sociedad nos tenemos que preguntar y contestar esas preguntas. En pocas palabras, necesitamos la infraestructura de apoyo, la estructura de apoyo adecuada para impulsar la innovación y el emprendimiento. Y eso va desde capacidades en los jóvenes, eso va también pasa por política pública, uh-huh. Para simplificar, para fortalecer con política pública flexible, uh-huh. Que se anticipe al futuro y va en la academia y en el involucramiento de las empresas. Las empresas juegan un rol bien importante. O sea, uh-huh. las empresas deben de ellos mismos fortalecer su propio ecosistema, porque uh-huh. A los emprendedores uh-huh. que pueden terminar generando ideas o proyectos o startups que refuercen su propio ecosistema, porque de otra forma van a venir de fuera. Exacto. Entonces el involucramiento de las empresas tampoco está. Muy bien. O se van a ir. O se van a ir. Que es lo peor, ¿no? Que nos está sucediendo. Muy bien, estamos hablando sobre innovación, sobre Sonora Innovadora, esta apuesta. Vamos a regresar un momento más para seguir platicando sobre ello. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre Sonora Innovadora, esta oportunidad que tenemos para impulsar nuestra economía y, por qué no decirlo, nuestra sociedad entera. Gustavo, hay como que hay una mezcla entre el tema de educación y cultura. Totalmente. La educación es un factor importante, pero también la cultura, convertirlo en un tema colectivo de importancia de todos. Tú como emprendedor, ¿cómo ves a esta comunidad de emprendedores e innovadores? ¿Cómo los estás sintiendo en términos de que vayan teniendo importancia en la agenda pública? Mira, yo veo el tema de la comunidad emprendedora, sí. al menos en Hermosillo, veo que es una comunidad que está creciendo, hay mucho talento, hay mucha gente, mucha preparación. Hay temas también estadísticas de penetración de Internet. Tenemos una penetración de Internet muy alta para una ciudad. Somos líderes nacionales, ¿no? Somos el líder nacional en temas de uso de smartphones, por ejemplo. Yo veo a la comunidad emprendedora muy relacionada con temas culturales, porque te pongo el ejemplo. Si vivimos en una comunidad donde todos somos iguales y todos estamos uniformes,
hay como, o siento que existe una menos probabilidad de que exista innovación. Cuando empiezas a meter como variabilidad en temas culturales, donde hay como una mezcla interesante de ideas, de culturas, de diferentes lugares y diferentes cosas, creo que es donde empiezan a surgir las ideas. Y creo que los emprendedores o las personas que queremos meternos en temas de innovación, buscamos eso, buscamos como dónde están cosas interesantes sucediendo. Y si no están, pues vamos a otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante el tema de promover la cultura y el tema de promover la interacción de diferentes elementos que hagan esta mezcla interesante donde empiezan a surgir ideas nuevas, ¿no? Inclusive ya se están creando comunidades que se van ampliando cada vez, donde se reúnen los innovadores de diferentes áreas de especialidad, porque totalmente. No todos son tecnólogos, también eso hay que decirlo. La innovación y la emprendeduría viene de diferentes disciplinas y puede ser desde las artes hasta la metalmecánica, el deporte, deporte, la comida, la cocina, la gente que se reúne por un hobby en común, que empiezan a compartir ideas y empiezan a salir como cosas nuevas y distintas. Hasta ahí se convierte como un estilo de vida, ¿no? Exactamente. De cómo enfrentar la vida entre todos, ¿no? Exactamente. Y es bien importante que desde mi punto de vista, las personas que están interesadas en innovación se sientan parte de una comunidad, se sientan parte que el trabajo que están haciendo forma parte de un objetivo más grande, más trascendente, ¿no? Eso es, yo siento que en el presente es algo bien importante y cuando no encuentras eso, pues te vas a otro lado, ¿no? ¿Tú crees que en Hermosillo, en Sonora, eso está empezando a crecer? Totalmente. He visto varios como movimientos que están surgiendo en donde está tratando de hacer un ecosistema donde se junten estas ideas nuevas y diferentes, donde la gente tenga una oportunidad de llegar y exponer las ideas y que encuentren como gente en común con las que puedan empezar a desarrollarlas, ¿no? Creo que también el Estado presenta muchos temas de muchas oportunidades de manufactura, de proveeduría, etcétera, en donde se pueden como llevar a cabo y ejecutar esos proyectos de casi lo que sea. Que además urge enriquecer porque estamos a punto de ir perdiendo esas oportunidades, ¿no? Totalmente. Fuera de la planta Ford, no tenemos otro emprendimiento industrial importante y eso está ahorita en entredicho porque la industria automotriz está evolucionando en forma dramática, ¿no? Ahí, Manuel, ustedes desde Sonora Lab están impulsando esto, ¿no? Están buscando que se ponga en la agenda de todos el tema de convertir a Sonora en una potencia en innovación, ¿no? Claro. Platícanos de esta iniciativa. Sí, bueno, hace 3 años creamos Sonora Lab. Es una organización descentralizada y sin fines de lucro. Y lo que estamos empujando desde entonces es el desarrollo de capacidades en la gente joven para emprender e innovar, ¿no? Lo que iniciamos con el programa de la Universidad de Harvard, un trabajo en conjunto entre la Universidad de Sonora, la Secretaría de Economía, uh-huh. la Universidad de Harvard y Sonora Lab. Y por 18 meses terminamos con una certificación que generó alrededor de 120 proyectos. Al 90 startups, otros proyectos de vinculación. Y que es incluso un número importante, ¿verdad? Sí, incluso publicación de artículos científicos. Lo que nosotros estamos buscando es sembrar las nuevas tecnologías transformadoras en el Estado. O sea, se empuja mucho que los jóvenes tengan las capacidades que las empresas requieren. Pero nosotros creemos que existen tecnologías transversales como la inteligencia artificial, como el Internet of Things, la realidad aumentada, como la realidad virtual, como el blockchain o uh-huh. La cadena de bloques. Y esas son tecnologías que tienden a cambiar la forma de hacer las cosas en las industrias. Ya han estado cambiando algunas industrias y ahí viene la agricultura, la agrícola, ahí viene la minería, ahí viene el turismo, ahí viene la automotriz, ya está en la automotriz a todo lo que da, ahí viene el aeroespacial. Entonces, en lugar de solamente estar trabajando en la mano de obra o el talento que las empresas requieren, ¿por qué no sembramos en el Estado las tecnologías que tienen el potencial de transformar esas industrias? Entonces, tienes a las industrias que están utilizando la tecnología digital para mejorar sus prácticas actuales y tienes a emprendedores que están utilizando la tecnología digital para transformar las industrias. Eso eventualmente se va a juntar.
Es una convergencia inevitable. Y cuando eso suceda, van a cambiar modelos de negocio, van a cambiar sistemas productivos, van a cambiar las formas en las que se trabaja, van a cambiar las condiciones de competencia. Entonces, queremos observar mientras eso sucede en todos lados, o queremos aprovechar esta etapa de revolución para quedar arriba. Cuando uh-huh. se están barajeando las ahorita estamos como estado, somos a lo mejor el tercero o el cuarto en aeroespacial. Uh-huh. O sea, está Querétaro, está Chihuahua, está Baja California, está el estado de Sonora. ¿Quién es el estado número uno en el desarrollo de inteligencia artificial, de soluciones basadas en blockchain, de Internet of Things, de realidad aumentada? ¿Quién es el estado? Esos lugares no están tomados. O sea, digamos, poner una agenda de oportunidades para claro, hacerlas atractivas. Necesitamos sembrar esas tecnologías, necesitamos echar a andar a los jóvenes. O sea, lo hablamos la vez pasada. En el estado existen 5,000 estudiantes de ingeniería industrial, otros 5,000 de mecatrónica, ¿sí? Porque se están preparando para trabajar en las industrias. Y mientras tanto tenemos 500 estudiando desarrollo de software en un mundo donde se está moviendo por el software. Y al mismo tiempo las escuelas están cerrando la carrera de software porque los jóvenes no quieren estudiar desarrollo de software porque los preparan para administrar software corporativo. Exacto. Para trabajar en las empresas. Sí, sí. No los preparan con el software necesario como Ruby on Rails, como Python, como todos esos lenguajes que te ayudan a crear cosas que transforman. Uh-huh. Eso es lo que quieren y eso es lo que él está diciendo. La gente quiere cosas interesantes. Claro. Y eso no está sucediendo. ¿Por qué? Porque quienes mueven desde las empresas, desde el gobierno, desde la academia, no logran entender lo que está sucediendo. Al final del día tenemos que recrear una visión del futuro de Sonora, ¿no? Tenemos que atrevernos a mirar el mundo como se está moviendo y colocarnos ahí, en la punta. Hemos sido siempre líderes, pero digamos esa visión que teníamos anteriormente, esto lo dice el estudio, se agotó. Hay que relanzar la visión de Sonora y la innovación. Con estas capacidades que tú mencionas, es una gran oportunidad. Sí, la complejidad económica del estado es muy básica todavía. Exacto, ¿no? O sea, sí. Está basada en agricultura, en minería, en explotar recursos naturales. Esa complejidad económica se mejoró un poquito hace 30 años con la entrada de la industria automotriz, pero ¿dónde continúa? Casi. El estudio anuncia que el estado está próximo a llegar a su fecha de caducidad competitiva, ¿no? Ajá, si no hacemos algo. ¿No? Toma como ejemplo la desaceleración de la economía del municipio de Hermosillo. Exacto. Y eso es un claro ejemplo. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esa complejidad económica? El estudio dice, vamos a mejorar energía, vamos a mejorar logística, ¿no? Vamos a mejorar el tema del agua para ser atractivos para empresas que traigan transferencia de conocimiento y mejoremos esa complejidad económica. Está bien, pero también, o sea, debemos de depender de la transferencia de conocimiento que venga de fuera con esas empresas. Debemos crear conocimiento aquí, no más que necesitamos habilitar a los jóvenes. Yo sí lo veo como un gran estudio que abre con mucho optimismo el futuro de Sonora, ¿no? Y yo agradezco que Sonora Lab sea una iniciativa que está buscando abrirnos los ojos y ponernos chiltepines en la boca para apresurarnos, porque esto va a toda velocidad, ¿no? Si no la tomamos nosotros, alguien la va a tomar por nosotros y no va a voltear ni para atrás ni para dar las gracias, ¿no? Nos están volando nuestros vastos recursos humanos, nuestro talento se lo están llevando a otros lugares y eso es muy lamentable. Estamos hablando sobre Sonora Innovadora. Vamos a regresar con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el interesante tema de Sonora Innovadora. Rafael, ahora, no todo es un tema de elementos duros, de tener jóvenes estudiando, no es un tema de tener empresas, solamente de tener inversores, porque eso pues prácticamente todas las regiones lo tienen. Hay algo más, ¿no? Uno es esta visión compartida, ambiciosa de querer comerse el futuro. Claro. Y por otro lado, cómo esto se convierte en un modo de vida, ¿no? ¿Cómo andamos en Sonora en esta parte? No nada más se convierte en un estilo de vida, sino que,
que también se vuelve aspiracional, Marco. Aquí yo creo que en toda la plática, la palabra que más hemos repetido todos tiene que ver con compartir. Entonces, las reglas del juego, de la competitividad, han sido totalmente trastocadas y cambiadas. Y ahí es precisamente donde se inserta un nuevo estilo de vida. Quizás lo que deberíamos de estar haciendo todos los seres humanos es medir nuestra eficiencia y nuestra eficacia y nuestra utilidad, no en competitividad, sino en compartitividad. Es decir, ¿qué tanto comparto y qué tanto me abro hacia mi entorno para que me puedan entregar cosas que yo necesito, al mismo tiempo que yo, en una especie de trueque de conocimiento, entrego lo que yo tengo y las soluciones y mis problemas para que vaya fortaleciéndose y se vaya dando? Y ese es el estilo de vida del emprendedor, ese es el estilo de vida del innovador. Un emprendedor y un innovador lo saben, no porque se lo enseñaron en la escuela, sino que lo sienten en la entraña, en el corazón, la emoción de que no puede comerse el mundo solo, que necesita la ayuda, y son especialistas los innovadores en proporcionar ayuda, pero también, muy importante, Marco, en pedir ayuda, en saberse lo suficientemente escasos de recursos, de todo lo que ellos necesitan, de la complejidad que hablaba ahorita Manuel de la economía. También sucede en la complejidad de las habilidades que necesitas para ser emprendedor e innovador. Entonces, al saberte que no tienes todas esas capacidades en tu persona, recurres a buscar a otras personas que sí las tienes y que te complementan. Entonces, a diferencia de las sociedades anteriores, en donde tú buscabas a tus iguales para poder establecer tu vida ahí, los emprendedores y los innovadores buscan a sus diferentes, a sus complementarios. Exacto. Y eso se vuelve muy importante, claro, como estilo de vida. Ahora, Manuel, eso se aterriza. Tiene que haber espacios que lo incentiven, que lo promuevan. Y aquí en Hermosillo tenemos un espacio que se está convirtiendo en eso, en ese ícono que es Parque La Ruina, que es más allá de un espacio donde se vende comida y conviven los jóvenes, ¿no? Todas las ciudades necesitan tener esos corredores de innovación. Vete a la que quieras, al Hub de Innovación de Estados Unidos, y el emprendedor anda buscando lifestyle. Ellos se van porque, adicional a estar creando cosas, quieren, tienen nuevas fuentes de inspiración. Y entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de Hermosillo, se está creando todo un corredor de innovación alrededor de Parque La Ruina. Parque La Ruina llegó a hacer cosas que nadie había hecho. Aquí nadie creía que se podía tener un bar en julio al aire libre, con el calor de aquí, y es el bar más lleno en julio al aire libre. No se acostumbran las barras, hablando de la compartitividad que mencionas, no se acostumbran las barras porque aquí tenías que ir con la gente con la que conoces y separar tu mesa, y la barra es un mixer, conoces a gente nueva, y de pum, llega La Ruina y pone una barra. Y de repente, nadie te deja meter animales al bar, puedes meter tu perro al bar. Y empezó a hacer todas las cosas que nadie está haciendo. Y todos los jóvenes dicen, me está hablando a mí. Eso es lo que yo. Y entonces, esa filosofía de diversidad de la que tú hablas es lo que se respira en Parque La Ruina. Entonces, pues es obvio que se está convirtiendo en un centro muy atractivo para la gente que quiere crear e innovar. Es una fuente de inspiración. De acuerdo. Así es. Yo creo que el tema que menciona Manuel es, había el fundador de Zappos menciona un concepto de serendipia, buscar lugares donde se promueva la serendipia. Y él habla de parques o lugares abiertos donde hay gente, donde hay extraños, y de repente has caminado, te topas con alguien y es, discúlpame, yo soy Gustavo, ¿y tú cómo te llamas? ¿No? Y que haya lugares donde la gente pueda conocerse, intercambiar ideas, y ahí es donde comienza este compartir también, ¿no? Que el tema de compartir también se me hace bien importante en el 2018, con todo el tema de open source y open data, que también Sonora Labs ha estado como promoviendo mucho. ¿Por qué? Porque si yo soy un emprendedor, en mi experiencia propia, el desarrollar proyectos, por ejemplo, de software que yo he puesto ahí afuera para que otros utilicen, al final como que lo vemos como una amenaza, como, oye, no puedo compartir lo que yo hice porque son mis horas y son mi trabajo y eso vale, ¿no? Pero creo que en el 2018
o viéndolo como desde un punto de vista más macroeconómico, al yo compartir mi software o mi trabajo, yo sé que al compartirlo va a llegar alguien más a utilizarlo y a crear algo mejor que al final me va a beneficiar a mí y va a beneficiar a mi comunidad. Lo mismo sucede cuando conozco un inversionista y yo tengo un amigo que tiene un proyecto, es, oye, te invito para que inviertas en ese proyecto. Al yo hacer eso, si ese inversionista invierte, los amigos inversionistas de ese inversionista van a voltear a ver también a la comunidad de donde está sucediendo esto y se empieza a traer más, ¿no? Del pasado era el egoísmo, ¿no? Yo claro, exploto sí. Para mí. Y ahora es contrario, hacer más grande, ¿no? Las sí, cosas, ¿no? Aprendo, patento todos... y vendo y es mío y uh-huh. nadie lo puede usar, nadie es lo competir, puede... no colaborar, así es, ¿no? Así es. Y perdón, y va como también como al contrario a lo que educamos a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿no? El compartir, tienes que ser amable con los demás, tienes que saber compartir, pero llegamos a la vida adulta y estás en la vida adulta en donde tienes que tener una idea que nadie más tenga, que solo tú la tengas y que la patentes y que sea tuya y con esa generas dinero, ¿no? Tal vez no estamos hablando solamente de tecnología, estamos hablando de un relanzamiento como sociedad, porque efectivamente tenemos que abrirnos más, tenemos que ser más parte de todos, ¿no? Y eso nos lleva a un punto que no hemos tocado, que es, y que sé que se van a tocar en programas más adelante, pero crítico. Los gobiernos municipales y el gobierno estatal se necesitan abrir a la innovación ciudadana. Exacto. Las ciudades están llenas de gente talentosa, claro, que puede crear, que puede transformar, que puede mejorar los servicios públicos. Exacto. Que no quiere simplemente opinar en el deber ser de la política pública, que no simplemente quiere votar casas, quiere crear. Y el no tema, quiere lucrar con eso, sino que quiere tema, una mejor ciudad. El tema es que los gobiernos se necesitan abrir datos. Ellos, los developers, no pueden crear soluciones si no tienen los datos. Los datos son los insumos. No pueden mejorar algo si no lo analizan antes. Claro. Entonces, todos los servicios públicos generan datos. Esos datos están guardados, que, by the way, son públicos, es de la gente. Además. Y están guardados porque no tiene el tiempo, el dinero, ni la gente, los gobiernos para explotarlos. Entonces, lo único que pedimos es ábrelos, públicalos. Nosotros ponlos en formatos flexibles para que la ciudadanía los utilice y genere soluciones y mejoras a los servicios públicos, incluso nuevos servicios públicos. Se sorprendería, ¿no? Exacto. Claro. Pero no está sucediendo. O sea, el gobierno abierto sigue siendo un discurso político. Exacto. Ahora, uno de los temas también que se vuelve importante y ha estado subyacente aquí, los hemos mencionado mucho, son los jóvenes. Uh-huh. El país, y en particular Sonora, tiene la mitad de la población joven. Sí. Y es un 50% que mañana va a ser 55 y pasado 70 y luego 80 y luego 90. Es decir, no podemos estar siguiendo con la concepción de un estado, de un municipio uh-huh. diseñado para los adultos, para las generaciones que ya nos estamos yendo, diseño sino que pasado, debemos, pues, ¿no? debemos de permitir que sean los mismos claro. jóvenes los que estén haciendo las y cosas. Y cambiar, ¿no? Rafael, de esta idea del bono demográfico al activo demográfico. Tenemos que convertirlo en algo pues que explote y que cambie y que recree y que nos abra nuevas oportunidades, no. porque se nos está escapando. Así es. ¿No? El municipio, el Estado entre las manos. Sobre todo, Marco, porque se nos están escapando los jóvenes. O sea, cuando no encuentran sí. las oportunidades. Esa es la peor, ¿no? La peor noticia. Se van los jóvenes, ya independientemente si tenemos o no economía en el Estado, si no tenemos la fuente claro. primordial de la innovación. Yo, si fuera gobierno, estaría preocupado por esa migración de jóvenes claro, talentosos a otros claro, lugares. Pero aún más debemos estar claro. ocupados todos. Efectivamente, la intención de hacer estos programas, esta serie de Atrevernos, es un llamado de alerta y un llamado, digamos, optimista de que hoy podemos reaccionar con fuerza y podemos aprovechar un problema y convertirlo en una oportunidad. Talento tenemos, recursos tenemos, tenemos absolutamente todo. Lo único que falta es decidirnos a aprovecharlo. Claro. ¿No? Yo agradezco mucho, Manuel, por tu participación. Gracias, Gustavo, Marco. Muchas gracias. Rafael, muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Aquí nos esperamos en el próximo programa de la serie de Innovadores, Sonora Innovadora.